Como oramos en esta celebración a Santa Gertrudis, Virgen, monja cisterciense alemana del siglo XIII, famosa por sus escritos espirituales. Con amor eterno, la amó el Señor, la llevó a la soledad y le abrió el corazón. Así ella se consagró a la oración y contemplación de Cristo crucificado. Señor, se desposó con ella en matrimonio perpetuo, en fidelidad y misericordia. Asesió en el año 1301. Oremos. Oh Dios, que preparaste una gozosa morada para ti en el corazón de la Virgen Santa Gertrudis, ilumina bondadosamente por su intercesión las tinieblas de nuestro espíritu, para que percibamos con alegría tu presencia y tu acción en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezcan ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. Palabra de Dios. La palabra de Dios. Thank you.
Hoy en el día, ciertamente solemne para nosotros como comunidad de Nuestra Señora de Monserrat, y haciendo alusión a la historia, que nos muestra cómo se fue edificando y el porqué de las devociones que tenemos aquí en templo. Hacemos memoria con toda alegría de Santa Gertrudis. Casi diría que no sé si hay otro templo en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores que tenga esta devoción, porque justamente está muy unida a los fundadores de este templo, a quien es la Madre Señora, a Nuestra Señora de Monserrat y todo lo que de allí, de Cataluña y del norte de la península ibérica y de Europa venía, pero ciertamente es una devoción muy particular y al mismo tiempo muy rica. Dos palabras voy a decir. La primera es la de San Pablo, cristiano de Éfeso, y el objetivo de la novena, con cada uno de los temas que hemos tratado, ha sido el que crezca, como dice San Pablo, en ustedes el hombre interior. Que crezca en nosotros el hombre interior, que crezca nuestra fe, la profundidad de nuestra fe, el contenido de nuestra fe, que crezca lo profundo de nosotros, no lo superficial, sino verdaderamente el interior, que nos hace grandes y hace la diferencia de persona en persona. Y al final del Evangelio, Jesús nos dice:
Jesús nos invita a dar fruto, nuestra fe tiene que dar fruto. Por eso yo le doy el invito a la hermana Ana Laura, monja cisterciense, estrictamente monja porque es de un monasterio, de clausura, y la profundidad de los escritos de Santa Gertrudis hacen que tanto aquí como en otras partes del mundo se estén analizando minuciosamente sus palabras, sus dichos, sus escritos, porque amerita que sea doctora de la Iglesia, como lo es, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena. Y justamente ella, como monja cisterciense, que era también Santa Gertrudis, está en esta aventura. Está trabajando y estudiando y preparando y mostrando una parte de su pensamiento, una tesis, y también a ella, porque es de origen pampeana, le asombró que de camino ir a la Santa Casa de Ejercicios con una amiga, vamos a Santa, vamos a Monserrat. Y cuando entra a Monserrat, de camino a la Santa Casa, se encuentra con Santa Gertrudis. Hace unos días, recordando que el año pasado había venido Monseñor Santagata a celebrar la misa, yo decía, bueno, tengo que hacer una linda celebración sobre Santa Gertrudis, tengo que hacer algo, una movida, como hicimos el año pasado. Esto fue jueves, estaba yo rezando a las tardes, a la mañana, y suena el teléfono, atiendo, y era ella, mi hermana Ana Laura, que me contaba que ella estaba preparando su tesis, porque, bueno, estaba por presentarle al Papa, para ser la doctora de la Iglesia, y Santa Gertrudis dijo, Dios mío, a veces te tomas tu tiempo y otras veces sos rapidísimo. Yo no, fue un momento que estuve rezando ahí en el medio y me vino, y pues la vez acerca el 16 de noviembre, y este llamado me llega, y obviamente dije, sí, claro, hermana, no la conocía, pero bueno, esa vida de estudio ya es abogada, la buscan y después entra al monasterio cisterciense que está en Ojos. Le pido, hermana, que se acerque y nos haga una pequeña reflexión, nos cuente algunos detalles Santa Gertrudis para que pueda crecer en nosotros el hombre interior. Y entonces, si crece en nosotros el hombre interior, podremos dar frutos y dar gloria al Padre por los pies de Jesús. En primer lugar, quiero agradecer de corazón a Madre Martín y a todos ustedes que forman parte de la comunidad porque acogieron el futuro de la novena con tanta alegría, sencillez y apertura. Me dieron espacio para todas mis inventivas y me hicieron sentir como una más entre ustedes.
En estos días que hemos compartido la novena, siento que me dejaron entrar en el corazón de la vida de la parroquia, con sus alegrías y sus dificultades. Y eso es algo propio de Santa Gertrudis, dar cabida en el corazón, intercambiar corazones, es decir, abrir nuestro corazón al encuentro con el otro, dar espacio, dejarlo entrar, prestarle tiempo y atención, permitirle ser sí mismo, hacerle vulnerable a que todo el mundo no pone resistencia, exponerme a que toque mi corazón, incluso a que me abra una herida. De allí se sigue un encuentro, un intercambio, un enriquecimiento. Él o ella deja una huella en tu corazón, sus palabras me conmueven, quedan en mi memoria, vuelven a mi pensamiento, y de ese modo esa persona empieza a habitar en mi corazón. Se hace parte de mi vida y de algún modo me transforma, como si una mirada dada vuelta. Mi vida ya no es igual que antes, comienzo a ver algunas cosas de modo diferente porque otro me ha enriquecido. Cuando este encuentro se produce en el Señor, como las cosas de Dios, me deja algo de tu Cristo en el corazón, me conduce a Él, me lleva a conocerlo más, a amarlo más. Y así siento que estos días ustedes me abrieron su corazón con transparencia y sencillez, permitiéndome entrar en la trama de la vida de la comunidad. Y también que ustedes entraron en mi corazón. Una parte de mi corazón se queda en esta casa, en esta comunidad, y ya no me pertenece del todo, es de ustedes. Pero al mismo tiempo no me voy con el corazón roto, sino con el corazón enriquecido, edificado por su modo de vivir la fe, por su piedad, por su perseverancia en las dificultades y su testimonio. Encontré en esta comunidad muchos rasgos que son propios de la espiritualidad de Gertrudis: la sencillez, la apertura del corazón, el sentido de los sagrados, sobre todo en el espacio del templo, el amor a la cultura y la oración, una profunda piedad, una devoción eucarística sentida y reverente. Me impactó la presencia de muchos varones, niños, jóvenes, familias enteras en la comunidad. También la presencia de personas del interior del país o de los países limítrofes que se sienten recibidos aquí como en su casa. Todo eso es una gran riqueza para la comunidad. Me impactó la frecuencia del sacramento de la reconciliación los días de semana y la colaboración entre personas que prestan servicios en la comunidad. Reconozco en todo esto la acción materna, silenciosa, escondida y perseverante de Gertrudis, porque todos esos son aspectos centrales de su espiritualidad, así como también el permanecer ella en segundo plano, obrar escondidamente sin llamar la atención sobre sí misma y sin hacerse notar. Desde la primera vez que entré en este templo, que contó el Padre, descubrí aquí en Gertrudis y me sentí acogida, sentí algo familiar, me sentí como en casa. Esta es la casa de Gertrudis, donde ella quiso estar y permanecer desde 1750, mucho antes de que cada uno de nosotros naciera. Ha estado aquí a lo largo de la historia de nuestro país y de la historia de Buenos Aires, en este templo histórico. Ha sido testigo silencioso y fiel de las vicisitudes de la historia del país, así como de las pequeñas historias familiares del barrio y de los fieles de la parroquia. Tienen una gran santa que ha cuidado este templo y de la comunidad desde hace 270 años y lo seguirá haciendo. Deben sentirse orgullosos de ella, porque es una santa grande, poderosa intercesora ante Dios. Y además, porque tiene de ella una imagen preciosa, típica del barroco de mediados del siglo XVIII, o sea, de 1750 en adelante, y que está presente desde la primera fundación del templo. Es importante conociéndola más y difundirla también al exterior de la parroquia. En la novena hemos podido escuchar su propia voz, cómo ella le reza a Jesús a corazón abierto. Y también hemos oído algo de su vida y de sus costumbres contadas por su biógrafa anónima, conocida como la Verdades. Hay mucho más para conocer tanto de su espiritualidad, de sus obras, como de su presencia histórica en la realización de América. Las lecturas propias de la fiesta de Santa Gertrudis caracterizan muy bien el rasgo principal de su espiritualidad, que es la presencia y la permanencia de Cristo en el corazón.
Y esa presencia de Dios en el corazón la alimentamos y la renovamos en la Eucaristía cuando Jesús mismo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, entra en mi corazón, en mi cuerpo, en mi mente, en mi afectividad, en mi alma y en mi espíritu, y me transforma en sí mismo y permanece presente en mi corazón mientras yo permanezco en estado de gracia. Ese es el mensaje central de Santa Gertrudis, lo que ella experimentó en su vida por don de Dios y lo que él quiso que ella transmitiera por escrito para que muchos fieles a lo largo de los siglos, por medio de sus escritos, puedan experimentar en sí mismos, comprender y profundizar la morada de Jesús en el propio corazón. Por eso la primera lectura de la Carta de los Efesios nos dice, y podemos tomarlo como que la misma Santa Gertrudis nos dirige estas palabras, que Cristo habite en sus corazones por la fe, para que, arraigados y cimentados en el amor, puedan comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y lleguen a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que se vayan llenando hasta la total plenitud de Dios. Estas palabras expresan cabalmente la experiencia de Gertrudis, y podemos tomarlas como si ella misma no la dijera. Ella experimentó la presencia de Jesús en su corazón y comprendió que Él quería morar, habitar en ella de forma permanente. Fue entendiendo poco a poco lo que significaba ser la morada de Dios entre los hombres, y se esforzó por vivir de un modo tal de ofrecer en su corazón una morada humilde y digna para el Señor. Arraigada y cimentada en esta experiencia, fue conociendo los secretos del amor del Señor, que son como un océano sin fondo. Fue conociendo la anchura y la largura, la altura y la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y así se fue llegando hasta la total plenitud de Dios. Ella dice que el corazón de Jesús es como un cofre lleno de misterios, es un relicario de su divinidad, como dice San Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es un incensario de los perfumes de Dios, una copa rebosante de amor. El corazón de Jesús es una liga, una cítara, un órgano donde resuenan las alabanzas divinas. Gertrudis agradece a Jesús por la inestimable intimidad de tu amistad. Me entregaste de distintas maneras aquella nobilísima arca de tu divinidad, es decir, tu corazón deífico, como compendio de todas mis delicias. Bien, al entregarme gratuitamente el tuyo, bien, para mayor signo de mutua intimidad, intercambiándolo con el mío. Con este corazón me manifestaste lo oculto de tus secretos juicios y de tus delicias, y derretiste tantas veces mi alma con la abundante influencia de tu benignidad. En el Evangelio de la fiesta de Santa Gertrudis, Jesús nos dice: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, permanezcan en mi amor. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Y esa es la razón por la cual Gertrudis es una intercesora tan poderosa en el corazón de Dios, y la tradición cristiana así lo ha querido siempre. Ustedes vieron que en la oración para pedir gracias por la intercesión de Santa Gertrudis, primero damos gracias a Dios por 5 privilegios que Él le concedió a ella, y después, por eso mismo, le pedimos una gracia por su intercesión. Esa oración es la traducción del texto que está en la página izquierda de la estampa, donde el Señor mismo dice que todo lo que se pida por intercesión de Santa Gertrudis, Él lo concederá. ¿Y por qué el Señor le tiene a Santa Gertrudis tanta preferencia y predilección? Es su favorita. Porque ella comprendió, vivió e hizo carne esta palabra y promesa de Jesús en el Evangelio de hoy. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Por eso, la oración propia de la fiesta de Santa Gertrudis, que es la oración cortita que está al final de la estampa, en esta oración que se reza hoy, la misa y la oficina,
servizio divino, dice precisamente, nos recuerda la gracia fundamental de la cruz, que Jesús vino a habitar en su corazón, y así le pedimos también que ponga su morada en nuestro corazón y nos conceda experimentar en todo momento su presencia y su acción en nuestras vidas. Oh Dios, que hiciste del corazón de tu gente en Santa Gertrudis una gozosa morada para ti, por su intercesión y sus méritos, disipa la tierra de nuestros corazones y haznos experimentar con alegría tu presencia y tu acción en nosotros. Los que quieran alguna de las misas podemos pasar por la imagen de la Santa y retirar allí un mensaje que ella tiene para darnos de su corazón y de lo que ella conoció de los secretos del corazón de Jesús. Es un regalo para nosotros porque, como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Santa Gertrudis, escúchanos, Jesús. Por el Papa, los obispos y todo ministro de la Iglesia, que con la palabra y la vida anuncian a los hombres de hoy la palabra de Dios. Oremos. Por Santa Gertrudis, escúchanos, Jesús. Por los religiosos en general, las religiosas y las monjas cistercienses, por todos los que han dedicado sus vidas al servicio de Dios, amando y haciendo bien a los hermanos. Oremos. Por Santa Gertrudis, escúchanos. Por los gobernantes y los que promueven el bien y el progreso de los pueblos. Oremos. Por Santa Gertrudis, escúchanos. Por los ancianos, los pobres y por cuanto carecen de lo más necesario para vivir. Oremos. Por Santa Gertrudis, escúchanos, Jesús. Por nosotros y por nuestra comunidad cristiana, que quiere revivir hoy el ejemplo de Santa Gertrudis. Oremos. Por Santa Gertrudis, escúchanos, Jesús. Escúchanos, Señor, en el nuestro, y derrama sobre el mundo los dones de tu misericordia.
tenemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a Santa Gertrudis, que se consagró a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración.
mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia en Argentina con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo, el cardenal Mario Aurelio, con todo el orden episcopal, con las religiosas, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Pedimos por la salud de Héctor Iglesias y Estela Russo, la salud de Eury, las intenciones de Mabel, Alejandro, Ana María, Daniela, Nelfa, Miriam, Silvia, Ana Laura. Por Santa Gertrudis te pedimos por la familia Ana. También pedimos por la conversión de la comunión anglicana y su vuelta a la fe de la Madre Iglesia, por intercesión de Santa Margarita de Escocia, que hoy también recordamos. Y pedimos a Santa Gertrudis por la conversión de los luteranos, también para que puedan volver a la Madre Iglesia. Pedimos también intenciones a la Señora Reina de la Paz, por Hilda, por Mar, por la Sierra. Presentamos la acción de gracias a Dios por el cumpleaños del Padre Diego Díaz, del Padre Marcelo Herberger, por Claudio. Yo doy gracias a Dios también por cumplirse hoy 41 años de haber tomado la comunión. Pedimos por la salud de Mirta, Amaya, Adriana, Zoe Mancilla, Nora, Graciela, del Valle, Franco, Selva, María de los Ángeles, Florencia, Pablo, Camilo, Ángeles, Camila Núñez, Juan Trujillo, Cintia, Tadeo, Luis Álvarez Poli, Daniel, María Julia, Pablito, Beatriz, Laurel, Gael, Selena, Andrea, Débora, Ramán, por el aumento de la gracia de las monjas y cistercienses, también de las hermanitas del Cordero. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Cecilia, José Cruzú, Janel, Aide, Francisco, Brian, por los difuntos del COVID, por Nelidia Zulema, Serafín de Flores, que cumpliese 14 años en su partida en la casa del padre, también por su esposo, Tino Flores Miranda, y sus padres, María Celeste, Pascual, Celia, Oscar, Beta, Marina, Ramón, Eloy, Moren, Francisca, Emilio, Jacinta, Lucio, Simón, Juan Carlos, Luis, Gustavo, Fernando, Ángel, Monseñor Cayetano, Saladino, Dionisio, Juan Ángeles, Fermín, María, Aida, Gustavo, Luis Américo, Pérez Rodríguez, Luis Greco, Nelida Basso. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y así con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, la Señora de Montserrat, con los apóstoles y los mártires, con Santa Gertrudis,
Gertrudis, Santa Margarita de Escocia, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
La canción de comunión va a ser realmente una canción que nos ayuda a reflexionar sobre Santa Gertrudis, que nos invita a tomar a Jesucristo, que es la que se ha grabado hace unos años. Es obra mía. Thank you.
renovados en las fuentes de la salvación, te suplicamos por intercesión de Santa Gertrudis, que unidos a Cristo más íntimamente cada día, merezcamos participar en su reino de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer a la hermana Ana Laura por el cariño, la dedicación y cómo nos ayudó a hacer esta novena con tanta piedad, con una novena tan actual en cada uno de los temas que íbamos leyendo, rezando cada día, y pedirle que el Señor le multiplique, que pueda presentar bien esta tesis para que junto con las otras tesis que se están preparando por el mundo llegue Santa Gertrudis a ser doctora de la Iglesia, y que también redunde en abundantes vocaciones para su comunidad trapense y cisterciense. Inmediatamente después de la misa tendremos, como los más todos los martes por medio, el encuentro de Biblia con las hermanitas del Cordero. Recordarles que el martes 23, a las 6 de la tarde, como todos los 23, tendremos el encuentro de oración con la devoción al Padre Pío, y que a la salida Santa Misa, o el que se quiera, pero quien no quiera, hay un pequeño CD que nos cuenta y está actuado cómo fue la vida de Santa Gertrudis, nos ayuda a entender, nos ayuda a conocerla, lo mismo que un almanaque y una velita. Que bueno, la vera, con esta imagen de Santa Gertrudis, significa la luz que alumbra, que mantiene cálido nuestro corazón en la presencia del Señor. A veces nuestro corazón se enfría y creemos que Jesús está lejos, pero Jesús está siempre cerca. Y estos gestos exteriores de encender un ratito el cirio, esta vela, nos recuerda que está iluminada nuestra vida. Y también, bueno, le doy una introducción para el cinerario que se va a realizar aquí, y la rifa con la imagen de la medalla milagrosa. También comentarles que se ha hecho una biografía oficial del Santo Padre Francisco, y tenemos la oportunidad de tener aquí en el salón parroquial, y eso será el 1 y 2 de diciembre a las 19:45. Como son unos capítulos, las veremos dos tardes: 1 de diciembre y 2 de diciembre, 19:45. Y vendrá el actor que hizo de Papa Francisco. Es una versión autorizada, distinta a todas las demás que tienen mucho de invento. Esta es fiel a la historia, a su vida, a su inicio en la vocación. Ahora sí, queridos hermanos, les invito a que tomemos la estampa de Santa Gertrudis y comencemos leyendo de donde dice oración para pedir gracias por la intercesión de Santa Gertrudis. Decimos Señor Jesucristo, que te comunicaste con tanta familiaridad a tu esposa Santa Gertrudis durante su vida, y que le prometiste que después de su muerte atenderías a todos aquellos que imploran tu asistencia por su intercesión, humildemente, con el deseo de reparar mis faltas y merecer su gran protección, te doy gracias, según tu deseo, por los cinco beneficios
particulares con que la formaste, por haberla elegido gratuitamente desde toda la eternidad, por haberla traído hacia ti para salvarla, por haberla unido tan íntimamente a ti, por haberla tenido delicias y unión con ellas, y en fin, por haber terminado consumar tu obra en ella para su eterna felicidad. Que el cielo, la tierra y los abismos te glorifiquen y den gracias, Dios mío, por el exceso de tu amor hacia Santa Gertrudis. El retorno de esta acción de gracias y apoyándome en las promesas que tú le has hecho, te pido por sus méritos me concedas el siguiente favor. Cada uno ahora pide en su interior la gracia que desea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le decimos a la Virgen, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinamos nuestras cabezas para recibir la bendición y a cada una respondemos amén. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de Santa Gertrudis, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en Santa Gertrudis la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en Santa Gertrudis nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de presentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y mientras nos despedimos con la canción, que se quedan para la meditación, les invito a que vengan a tomar el mensaje que Dios tiene